cara demacrada, no importa. Un ratito, aunque sea, porque estoy bien estresada. Cherry Bomb. Se ve muy cerca, ¿no? No remains, no regret. Qué hermosa soy. Mi gata está con una cara de amargo. ¿Por qué estás amargo, chatina? Estás amargo porque no te dejo salir. Y si no te dejo salir es porque hace frío. Y está comenzando a hacer frío. Y usted me hace con mi nariz refriada. Me está pasando de nuevo la señora la más amorosa. Vamos a ver. Conéctense, chicos, para conversar. Estoy bien aburrida. Por favor. ¿Quién está por ahí? No me dice nada. Bueno, vamos a copiar vínculo y compartir este en vivo con mucho cariño para ustedes. Ay, mira. Creo que también. Quedamos en medio. Se me ve con filtros, que bonito. Este filtro me gusta, este no. Esta es la realidad. Oh my God. Me rigió los cachetes. Estoy con cachete de marrana flaca. Me sostengo por acá. Cherry Bell. Say my name. Na-na-na-na-na. No regrets. No regrets. Ti-ti-di-di-di-di. As a world region. Na-na-na-na. I can settle the world. Wait, you can't done. Llegó Sammy Shaw, el nuevo servicio gratuito. Hola, Sebas. Hola, tú. Hola, my. Hello, my dear beautiful. Hola, soul Agdu. Hola. Hi. Hi. Nice to meet you. Welcome to my channel. Humilde canal por ustedes. Disculpe que estoy con una carita que no he dormido bien. ¿Por qué? Para nada. Hola, Elena preciosa, ¿cómo estás? Bueno, vamos a hacer un story time. Ojalá que mi amiguita ASMR by Carolina se asome, porque ella fue la que me pidió esto. Este story time de mi familia, de mis antepasados. La verdad que no sé, yo ni sabía ya, pero estaba preguntando para ver bien. Saber, ¿no? Saludos, preciosa de Costa Rica. Debería ser así, ¿no? Porque me vean mejor. Porque así no me ven bien. Así, un poquito así. Estoy sentada en una silla, por favor, que es una silla. Es una silla. Ay, ahora sí. Me había olvidado poner el teléfono. Me había olvidado poner el volumen. Ahora sí ya deben escuchar, ¿no? A ver. Sí, ahora sí se escucha. Creo. A ver, 1, 2, 3. Probando, 1, 2, 3. Si no, se escucha bajito. Qué raro. Si no, se escucha bajito. Qué raro. ¿Qué habrá pasado? Saludos de España, Serras. ¿Qué habrá pasado?
Hola, hola, tú, Peruvian City. ¿Se escucha bien? Alguien puede decir si se escucha muy bajito de repente, no sé. Qué raro, ¿por qué se escucha así? Ahora sí se escucha. Ya me decía yo, ¿por qué no se escucha? Poquitos. Yo creo que mejor más tarde me conecto. Piensen, pienso, no sé. Hola, Sol Abdu. Gracias. Mi cabello y mis ojos. Bueno, mis ojos son así de este color, así medio verde pacay. Verde pacay. Verde pacay. No regrets, no remembers. Ay, no puedo cantar, ¿ves? Me olvido que no puedo cantar y yo como paro cantando en un aplicativo y me olvido que no puedo cantar. Me olvido, chico, me olvido. Vete con su moto. Hoy te pasa lo mal. Ahorita que me voy a mudar de casa, hijito. Por eso quiero tener tu venia. Quiero contar contigo. Hola, Luis de YouTube 18, ¿cómo estás? No, no puedo ahorita. Más tarde voy a hacer, si te quedas en el envío, voy a hacer outfits. Voy a modelar Orti porque ya me han pedido también y tampoco no le podía hacer porque ustedes saben pues, ¿no? En Semana Santa uno se tiene que portar bien. Bueno, y así no sea Semana Santa, tienes que portar bien también, ¿no? Acá están mis brechitas para las chicas preciosas del canal. Sacar los lentes un ratito ya porque con la cara, miren mis ojeras kilométricos. No se nota mucho porque acá donde estoy, en la cámara me está dando he puesto una lamparita así de colores tipo discoteca. Usted que irá, no está loca, pero por TikTok que iba a hacer, pero no, mejor no. Por acá mejor. Tenemos más amiguitos. Más amiguitas. Y tengo que contarles algo que me ha pasado últimamente. No para asustar, ¿no? Sino para intercambiar ideas. Para. De repente tú me dices algo y yo te digo, ¿no? Gracias, solo hablo, sino que yo no veo bien. Tengo astigmatismo, miopía. Y ahorita hacer ¿Qué hice? ¿Qué preocupación? ¿Qué pasó, chica? Ella es bien graciosa. Es una señora cubana que me gusta verla porque me divierte. Es bien, bien eléctrica, como yo, pues, el signo Escorpio, ¿no? Yo soy del signo Escorpio también. Miren mi peli, chica. Iba a salir un rato, pero mejor dije no. No voy a salir porque ya comenzó a hacer un poco de frío, aunque no tanto tampoco. Hola, Luana preciosa, ¿cómo estás? Acá pues tratando de hacer un live, pero estoy esperando que más gentita se conecte. ¿Querías costarle una historita y a petición de una amiguita mía que se llama Estefanía? No, Estefanía, que estoy hablando. Stephanie. ASMR by Carolina. ¿Oíste, señor? Para. Por ella.
Qué raro, no parezco que estoy en vivo. Y ahorita es temprano, pero de todas maneras sí voy a hacerlo porque más tarde después ya me da sueño y 2 días he estado saliendo. Hice un video, no hice video, no, hice en vivo y hice en vivo ¿en dónde hice en vivo? Allá. Hice en vivo en el súper, estaba yo en el súper y estaba buscando mi miel de abeja. Por todos sitios estaba buscando la miel de abeja, la miel de abeja, la miel de abeja. Para mis infusiones, porque ya tú tengo asma recurrente. Es por eso. Silvana, estoy más o menos preciosa. Hola. Bueno, es un story time de mi amiguita que me pidió, me sugirió de ASMR by Carolina, que es de España ella, que también tiene un canal de ASMR, pero no, ella no muestra mucho su carita. No hace como pone una imagen y comienza a narrar algo así, ¿no? Es guapa, yo es bien guapa, sino que no sé por qué no sé quién. Pero porque así pues se siente mejor, ¿no? Cada uno a su estilo. Gracias, Sol Abdu. Bueno, Luana preciosa. Que te doy muchas gracias por el colaborativo del otro día para comprar mi miel de abeja. Yo quería salir hoy día, pero no. Lunes es feo día para salir. Quería salir no para divertirme, sino que tengo que ir a hacerme unos análisis. Dije, mejor mañana. Porque mañana estoy averiguando precios y todo eso para poder, esto es lo que yo ya tengo. No me he comprado nada más porque la verdad, ya tengo un montón. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa, hija mía? ¿Qué pasa? Acá está mi hijita. Miren, aquí está mi chiquitina. Mi chiquitita bebé, que yo le digo, mi chiquitita bebé le digo, pero ella se llama Chatina. Ella se llama Chatina. Está con sueño, ¿ven? Ya se va. ¿A dónde te vas, Chatina? No te vayas, ven, ven. No me dejes, por favor. No. Chatina, ven, tómame. Toma, 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 mira. Ey, qué mi Chatina preciosa. Muchas gracias, Luana. De verdad se agradece bastante. Y estoy to con todo el desordenada, como siempre yo. Sí, pues chicos, lo que pasa es que yo ahorita no tengo un trabajo estable, pero pienso buscar trabajo. No sé de qué, pero algo tengo que hacer. Porque lamentablemente en YouTube yo no vivo de YouTube. Si viviera de YouTube, no les pediría nada de nada. Antes, cuando yo inicié el canal, les cuento, pues yo nunca pedía nada. No tenía ni PayPal. Como 3 años no tenía PayPal, no tenía nada de esas cosas. Bueno, eso ya lo saben, creo. Los que me siguen, claro, de hace tiempo, ¿no? Porque yo tengo amigos en Facebook, tengo amigos en Instagram y mayormente ustedes saben, pues, ¿no? Todo lo que es. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Ay, tú amas a los gatos, pero eres alérgica. Ah, lo que pasa es que, mira, ¿sabes, Luana? Cuando uno está acostumbrado a los gatitos, por ejemplo, yo estoy acostumbrada a los gatos desde los 9 años. Imagínate. Desde los 9 años estoy acostumbrada a los gatos. De los 8. Hasta un poquito menos, creo, ¿va? Y ese fue mi primer gatito que yo tuve. Lo capturamos con mi hermana Natalia. Lo capturamos al gatito. Como es uno cuando es niña, como es, ¿no? Es imprudente. No es tan, no piensas pues las cosas porque eres niñita, ¿no? Entonces nosotros veíamos una gata que era techera pues del techo, pues, ¿no? Vivía en el techo y tenía como un se había dado a luz a 5 gatitos en un en el techo en una caja de cartón grande se veía ahí, ¿no? Y nosotros siempre la veíamos, pues, ¿no? A mi hermana y yo.
Y siempre le veíamos. Y yo le decía, qué bonito está ese, mira, tigradito, era tigradito. Mi primer gatito que tuve, que bueno, es el gato de mi hermana, porque ella fue la que lo capturó. Nosotros teníamos, bueno, mi papá antes le gustaba pescar mucho. Teníamos una canasta de pescar con su hilo de pescar. Entonces, yo dije, no, bueno, pero hermana, si tú quieres casarla al gatito. Hola, Sol, Audu, ¿de dónde eres? Si lo quieres casar al gatito, vamos a. Le ponemos la caña de pescar bien, bien amarrado a la canastilla. Y ahí le ponemos un pescadito y ahí va a trepar el gatito. Como no, con unas niñas traviesas. Y dicho y hecho, el gatito se trepó en el pescadito, por el pescadito, por el olor del pescado, porque la mamá parece que se había ido, porque ustedes saben que las mamás gatas también pues tienen que comer, ¿no? Se habría ido a cazar, qué sé yo. Y los otros gatitos no hacían caso. El que hizo caso fue ese gatito. Fue el primero que atrapamos y el segundo, o sea, ellos estaban en un primer piso, el techo y un primer piso, nosotros vivíamos en el tercer piso. Y de ahí lo jalábamos con la canastilla, hasta que llegó a nosotros. Primero nos hacía, como hacen los gatitos, así. Pero después después, se acostumbró ya con nosotros. Pero lo malo que cuando un gatito se nace en el techo, como mi gatito que está durmiendo acá, lo malo de los gatitos que son techeritos, siempre vuelven al techo. Y con nosotros estuvo casi 4 años, pero después de ahí se volvió techero. Por más que nosotros lo llamábamos, lo llamábamos o le decíamos, oye, ven gatito, no te vayas, por favor, nada, no se quería, no sé, se fue. Se fue mi gatito. Y ya nunca más regresó. Y después yo lo veía varias veces por el techo, pero ya no nos hacía caso. De repente no era feliz, pues, ¿no? Con nosotros. Amaba su libertad. Así como mi chatina que está acá, que también ama su libertad, le gusta irse de vez en cuando a la casa del vecino porque ahí hay un gato. Y creo que mi gatita se ha enamorado de ese gatito. Hola Luis, Carlos. Bueno, y cuando uno es niña y te crías con gatitos desde chiquita, ¿ya? Y creas anticuerpos, creas anticuerpos o sea, para los gatos, creas anticuerpos. Me refiero, tu cuerpo crea anticuerpos para los gatitos. Entonces ya es más ya no te da alergia como a las otras personas que de repente tienen gatos y son más alérgicos, ¿no? De repente, digo yo. Hola Luis, ¿cómo estás? Carlos Ubaldo, ¿cómo estás? Y así pues chicos, ¿qué tal su fin de semana? ¿Qué tal Semana Santa? Bueno, mi Semana Santa ha sido. Si les contaré, bueno, excepto el día que fui al súper, no, ese día más me dieron cola todavía, más cola me dieron. Estoy viviendo una situación un poquito, se puede decir, un poco abrumadora, ¿no? Abrumadora se le puede decir, pero bueno, yo digo, no, hay que enfrentar las cosas nomás, pues, ¿no? ¿Qué se va a hacer? Hay que a los malos tiempos buena cara, como se dice. Y así, amiguitos. Bueno, mi historia empieza así, ya que mi amiguita no se asoma porque de repente está, es que se iba a estar ocupada, ¿no? Ya después lo ves y ojalá que pues
Te puedas, ay, Dios mío, no veo bien. Ni cómo hago mis ojos yo para poder ver bien, ¿no? Después puedas tú, ver lo que, escuchar, mejor dicho, ¿no? Lo que yo, a petición tuya, estoy haciendo. Amiguita, ASMR by Carolina. Y no es gran cosa la historia, ¿no? Pero es una historia larga de contar, larga de, ¿no? Me dice imbus. ¿Cómo es eso? ¿Cómo que imbus? Y así pues, amigos. Oh my God. Voy a ponerme el de su ratito ya, porque no veo bien. Hola. Gracias, Luana. Hola, Topo, ¿cómo estás? Gracias por estar acá. Como esta señora que le encanta hacer show. Ay, soy terrible yo. No sé por qué soy así. Bueno, desde niña siempre fui así, chicos. Desde niña era un poquito como que les explico. Me gusta caprichosa. Caprichosa porque papá, pues, siempre me engreía de cierto modo, ¿no? No, no te digo que me engreía con juguetes y esas cosas, ¿no? Pero me engreía, sí, bastante, sí. Entonces, por eso papá nunca me pegó. No me pegó papá. Porque le daría pena, qué sé yo, pegarme, qué sé yo, ¿no? Pero él sí no me pegó nunca. Mi mamita sí me daba mis buenos tastas y me daba, pero duro. Pero no tan duro, ya. O sea, lo normal, pues que tú le corriges a un hijo o una hija, ¿no? Con la correa, qué sé yo, ¿no? Pero yo la amo a mi mamá porque es mi mamita, pues, ¿no? Ay, no, no. Es mi madre, ¿no? Y uno siempre va a querer a las mamitas. Porque de ella provenimos, por ellos estamos acá en este mundo. Ay. Así es, pues, amiguitos. Amiguitos y amiguitas preciosas que están por acá. Bueno, la historia empieza así. Uy, chica, que Luana, qué feo ese día, ¿no? Ese día no había, porque en un sitio estaba el bendito, la bendita miel. Buscaba por todos lados y yo creo que he pasado como 3 veces por ahí y no me daba cuenta que estaba por ahí la miel de abeja. Terrible soy yo. Y así, buscando, 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 wow, le he encontrado. Así pues, chicos. Yo soy peruanaza, mazamorrera, como le decimos acá, recontra peruana, recontra peruanaza, mazamorrera. Me considero hasta cajamarquina, porque acá en Cajamarca es un departamento de mi país donde la gente es blanca, ¿ya? Clara, clara, ¿no? Clara, blanca, de ojos claros. Y yo me considero una cajacha, pero no lo soy. No lo soy, no soy de Cajamarca. ¿Qué pasa? Que en Cajamarca, acá en mi país, hay una colonia alemana. Hay varias colonias alemanas acá en mi país. Entonces, como hay tantas colonias alemanas, ha habido mezclas pues con los peruanos. Como hay mezclas con peruanos, entonces hay mestizaje, pues, ¿no? Hay mestizaje de razas. Y así pues, amiguitos, Cajamarca hay mucha gente así blanca, de ojos claros, pero con facciones de repente incaicas, qué sé yo, pues, ¿no? Porque acá el peruano tiene facciones pues sí, bastante de inca. A mí me encantan, ah, por cierto. Un ejemplo, claro, que él es un poco exótico, ¿no? Johnny Depp, cuando era jovencito. Qué guapo ese chico, la verdad. Y lo que más me gustaba son sus pómulos, que
sobresalen bastante de su carita. Y así pues chicos, como les cuento. Después voy a estarme cambiando de outfit, no sé si ustedes querrán. Si no, no. Si no, no, no lo hago. Bueno. Ay, Dios mío, creo que estoy mucho too much. Bueno, ya, ahora sí. Ay, me pasa. Ya después ya no voy a hacer mucho en vivo, chicos. Voy a hacer mis videos que tengo que hacer porque ahorita ya es muy temprano, ¿no? Para hacer video. Tú, yo. Y ahorita la gente está ocupada mayormente. Hola, Tony. ¿Cómo estás? Tony. Y bueno, la historia es así. A ver. Dice papá. Ah, yo le pregunté así. No sé qué tan interesante será para ustedes esto, pero para mí sí es interesante ya. Para mí sí es interesante porque es algo de que me ataña pues de hace años, ¿no? Y por acá está la conversación. Pobrecito, mi papito está mal también. Cuando uno llega a cierta edad, ya pues no, a la tercera edad. Ya sufre de todo. Está con su pulmón un poquito mal del lado izquierdo. Lado derecho, perdón. Miren, es una foto de mi abuelito con mi abuelita. De parte de papá. Gracias, papá. ¿Tú? ¿Cómo estás? Mi abuelita y mi abuelito. De parte de papá. Hoy no veo. A ver, ¿dónde está? Allá. Oh, no le encuentro. Ah, yo le estaba preguntando. Así le estaba preguntando a mi father. A mi padre. Ayer ya le había preguntado, pues, ¿no? Estaba amarga. Papi, ¿tú te acuerdas de los apellidos de mi bisabuela? ¿Y de dónde era? Papá, contéstame. Y no me contestaba porque él estaba ocupado y me dice, hija, recién llegando, me dice. No sé si ven ahí. No se ve, ¿no? Dice el blanco. Ahí. Hija, recién llegando de mi cita con la doctora, que me controla cada 3 meses y me ordena varios análisis. Hija, tu abuela se llamaba Victoria Leaña y nació en Ollón, un distrito de la provincia de Cajatambo. Yo no sabía, yo ni sabía la verdad, que pertenece al departamento de Lima. Tu abuelo se llamó María de la Encarnación. Miren, imagínense, tiene un nombre. Yo tampoco sabía que mi abuelo se llamaba María, o sea, se llamaba como nombre de mujer, ¿no? María de la Encarnación. Salas Villegas, y nació en el distrito de Cañete, en Lima. Cuando tus abuelos se conocieron, tu abuelo tenía 44 años y tu bisabuela tenía 16 años. ¡Wow! ¡Qué diferencia! Es bastante, ¿no? 44 años y mi abuelita tenía 16 años. ¡Wow! ¡Qué abuso! ¡Qué abusivo! Pero así era antes, ¿no? Hola, Yamelia, ¿cómo estás? Gracias, Topo. O sea, antes se casaban bien jovencitas y tenían sus hijos bien jóvenes, ¿no? Y bueno, mis tíos
que ya algunos en paz descansen porque algunos se murieron ya, pero no por ancianidad, sino por otros motivos. Fueron como ocho, casi nueve, creo. Bueno, cuando tus abuelos se conocieron tenía 44 años y tu abuela tenía 16, y nosotros fuimos a ocho hermanos, cuatro hombres y cuatro mujeres. A la fecha solo quedamos cinco hermanos. Cinco, porque, claro, está mi tía Gloria, perdón, mi tía Lupe, papá, mi tía Carmen Rosa, mi tía Zenaida, y la otra, ¿quién es? No me acuerdo. Bueno, yo le digo, ay, ya padre, pero mi bisabuela, ¿de dónde era? Y bisabuelo, ¿recuerdas que te pregunté un día? Le pregunto, no iba a él. Entonces él me dice, yo los conocí, pero todo, yo no los conocí. O sea, mi papá no conoció a sus abuelos, ¿no? Y me dice, pero tu abuelo de... me contó que su mamá, tu abuelo, o sea, mi abuelito, me contó que su mamá nació en Pacarán y tuvo sus hijos con mi abuelo que se llamó Juan Salas. Y era chileno, tampoco sabía. Y tu bisabuela, según papá, y tu bisabuela era blanca y de cabellos largos y claros, y le llamaban la gringa. O sea, gringa acá es, oye, qué gringa eres, ¿no? O sea, ¿cómo estás? Y a mí. Gringa aquí es como decirte, oye, qué rubia eres, qué europea eres, algo así, ¿no? Gringa. De parte de tu abuela no conocía ningún abuelo. Y tampoco me dijeron cómo se llama. ¿Cómo lo iba a conocer si papá, pues, si el abuelito era bien mayor, pues, ¿no? Claro, no podía haberlo conocido. Tu abuela me contó que cuando yo tenía 2 meses, de nacido me llevaron a Ullón para que me conocieran sus padres, y tuvieron que regresar rápido porque yo enfermé con bronconeumonía y casi no la cuento. De nada, linda. Recién estoy haciendo. Hola, Tortuguita San. Mi hermana mayor se llamó Dora y se enfermó de bronconeumonía y falleció antes de cumplir 2 meses. ¡Wow! ¡Qué pena! De nacida, tu abuela me contó que tenía sus características. Era blanca, de ojos verdes y cabellos rubios. Oye, papá, qué historia, ¿verdad? No, le pobrecita a mi tía tan chiquita, 3 meses nomás. Ah, entonces no eran de España, le pregunto. Cuando tu bisabuela venía a Lima junto con tu hermana y tu hermano, con su hermana y su hermano tuvieron un accidente y falleció su hermano. Ella venía a trabajar a la casa con un señor que era abogado, conocido de la familia de la abuela, y vivía en Grau. Ahí es donde conoció tu abuela. Y yo me estoy envuelando acá, porque mi abuelo, que mi abuela, que mi abuelo, que mi abuela, conoció a tu abuelo. Ahí aparece, entonces le digo yo, ¿qué historia para contar a mi nieto o a mi nieta? Está preguntando por mí. ¿Por qué le mandaron? Bueno, la cuestión es que tu abuelo me contó que parte de su bisabuela tenían parientes en España, pero yo no conocí a ninguno. Ay, ya, papá, está bien, yo le respondo, pues, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Porque tu bisabuela se apellidaba Villegas y sus parientes eran de Barcelona. Entonces, conclusión, mis bisabuelos eran de Barcelona. Así es. Y por eso, pues, esta peruana ha salido así, pues, blanquiñosa, de ojos claros, ¿no? Que la verdad que en cierta forma me ha ayudado cuando era más joven, cuando era jovencita, a conseguir trabajo, porque acá lamentablemente en mi país, antes, ahora ya no tanto, tenías que ser la clásica, pues, chica, clarita, ojos claros,
Y toda la cuestión. Hola, Lady Mala, ¿cómo estás? Hola, tortuguita San Gomita, recién los estoy viendo. Y así pues, chicos, ya. Mi amiguita no está, se habrá ido. ¿Dónde estará? Y para mí fue una sorpresa, porque la verdad que yo no sabía mucho. O sea, sí sabía algo ya, pero no sabía tanto, que digamos, de ello. No, o sea, sí sabía que algo era España, pero no sabía exactamente de qué parte de España era. No sabía. Entonces, como no sabía, siempre le estaba pregunte, pregunte, pregunte y pregunte a mi papito, ¿no? Para poder yo saber cuáles son mis orígenes, hacer. Quisiera hacer un árbol genealógico, pero el árbol genealógico está caro. Bien caro. Un árbol genealógico para que te lo hagan sale caro. Al menos acá en mi país es caro. Y bueno, como yo quería saber, bueno, por eso le pregunté y le preguntaba y le preguntaba, ¿no? Por eso. Y esa es una pequeña story time de mi familia. Que bueno, sí me gusta conocer mis orígenes, ¿no? Pero como les digo acá, un árbol genealógico es caro. Caro, 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 carito. Hacerte un árbol genealógico, imagínate, para conocer a tus bisabuelos. De mis abuelos sí sé, pero no ni tanto tampoco, ¿eh? Pero más o menos a grosso modo, sí. Pero de los bisabuelos y de los tatatatarabuelos y cosas así, en qué trabajaron y todas esas cosas, pues imagínate. Hola, Topo, ¿cómo estás? No, no lo veo, Renato. Él es chiquito. Es pequeñito todavía, no lo veo. ¿Cómo estás, Renato? Hace tiempo que no entrabas a los live. Tiene 7 años. Es chiquito, es un recién nacido. Como dice Loren, me he engordado, chico. Miren mis cachetes. Hola, escúchame, ¿has ido a Machu Picchu? Exactamente a Machu Picchu no, pero sí he ido a Cusco. Sí he ido a Cusco. He ido a Cusco a la parte de, ¿cómo se llama esta parte? De la misma ciudad. Ahí he ido. Y uno siempre pues quiere ir, pues, ¿no? Ay, lo que me estaba comentando el chico Renato, no lo veo porque uno, paro enfermucho. Otro, vivo un poco lejos, bastante lejos, vivimos acá casi 5 horas. Y eso, ¿ah? A ver, uno, dos, tres, cuatro, sí, 5 horas, acá casi 5 horas, imagínate. Vivimos bastante alejo, bastante lejos, bastante lejos, bastante lejos. Entonces, por eso es que yo no normalmente, un ratito ya, no sé qué cosa está haciendo. Karina, no vas a hacer. No. No, 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 no. No, 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 no. No lo hagas. Ay, mi chatina. Terrible, mi chatina. Entonces, había una chica amiguita que también quiere ver fotos antiguas mías y dice, quiere verme cuando era más joven. Así me dijo. Pero yo soy una señora, pues ya, ya no soy tan joven, pues, ¿no? Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta el ¿Tú no me qué? México, wow, México es precioso. Allá, hay una amiguita que también me pidió, me dice, quisiera ver fotos tuyas cuando estabas más joven. Este vestido me está ahorcando acá porque me he engordado.
Y me dice, quiero ver fotos tuyas cuando era mejor. Pero yo he mostrado, como tengo como tres videos, dos videos de 50 cosas sobre mí. Y yo quisiera ir a México, pero México es está bien lejos, ¿no? Estamos bien lejos. Centroamérica, ¿no? Claro, México es Centroamérica. Estamos bien lejitos. Entonces, lo más cerca que puedo viajar ahorita, ahorita no puedo viajar porque tengo que hacerme mis exámenes médicos, pero lo más cerca que hay ahorita por acá sería qué cosa, a ver. Churín, son las aguas termales. Sí, topo, sí he visitado Argentina. Dos veces. Escúcheme, güey. Uy, te veo, no veo lo que me hablas. Yo tengo desde adolescente, yo uso lentes. Bueno, desde adolescente exactamente, no, desde los 17, bueno, claro, adolescente, ¿no? Vale, escúchame. ¿De dónde eres? Ah, de México. Más o menos. Y bueno, para la chica que quería ver, que ojalá no lo. Creo que no voy a borrar este video porque no he hecho video. Pero como recién estamos primero de abril, bienvenido a abril. Que les salga bien todo a ustedes, todas las cosas que ustedes planean hacer, les salga excelente. Tanto en el colegio, en la universidad, en su trabajo, en todos sitios. Y esta soy yo. Sino que salió en blanco y negro, no sé por qué. Estoy en la playa. Ya, ahí estoy en la playa. Esto ya lo he mostrado, pero le estoy mostrando a la chica porque la chica me quiere ver fotitos mías. Entonces, qué mejor es un en vivo que sea algo más rápido, ¿no? Bueno, sí era modelo. Era. Acá también estoy. Más joven. Que tenía 14. 14 abriles, 14 años. Tuve una pequeña sesión. Acá estoy recontra bronceada. Re bronceada, re bronceada, recontra bronceada. Porque que esta foto es de un concurso. Concurso de belleza, ¿no? De belleza. Y estas son fotos antiguas. Imagínense, yo tenía menos de 15 años. Conocí a varios artistas de acá de mi país que son de la farándula chola, como le dicen acá, no, la farándula chola. Es acá modelos modelos. También la conocía. Miren, lo conocía Adolfo Schwimmer, al que le dicen el machucado. Conocí también a esta modelo. La conocí a Mónica Santamaría, en paz descanse, que es la Dalina de Nubeluz. La conocí a ella. No sé si usted alguna vez la ha escuchado de Nubeluz. Bueno, ella era de ahí, de Nubeluz. Y era de Nubeluz. Es un programa, pues Nubeluz es un programa mundialmente conocido porque después se hizo conocido en toda Latinoamérica, Sudamérica, y en varios países intentaron hacer lo mismo de Nubeluz, ¿no? Pero no, ya no era lo mismo, ¿no? Pues sin la chica que. Hubo una chica ahí que se llamaba Mónica Santamaría, que falleció porque ella quiso, o sea, fallecer, o sea, ella quiso, o sea, desfallecer, ¿no? O sea, no sé si me entienden bien. Y era súper bonita, qué bonita esa chica, la verdad. Parece un ángel, de verdad. Un ángel. Hola Ismael, ¿cómo estás? Hola Valeria, preciosa. Hola Manfred Farias, ¿cómo estás? No, no he visitado Cuba. Nunca. Sí, estoy en la foto. ¿Tú crees? Ya quisiera yo parecer a Priscila Presley.
No, más bien, miren, sin ser ser un poquito ¿cómo se dice? Vanidosa, me decían que tenía un parecido a Brooke Shield, pero yo no me veo ni el dedo meñique de Brooke Shield. ¿Brooke Shield de dónde? De Puno. Hola Ismael, hola Luz, ¿cómo estás, preciosa? Hola Anabel, ¿cómo estás? Ramos, ¿cómo estás, preciosa y preciosa? Ay, mis ojitos. Que no aguantan esta luz, ¿qué tal? Pues es mucha luz, creo, esta luz de colores para ser supuestamente yo más relajante, pero creo que no está muy. Eso lo tengo. Uf. Eso lo utilicé, me acuerdo, para un video de meditación guiada hace años, hace como 5 años atrás. Y bueno, son mis fotitos que ya les he enseñado y dos las he recontraenseñado. Ahora también estoy yo. ¿Ves? Y estaba hablando de mis orígenes, ¿no? Hola, Bárbara, Franco, ¿cómo estás? Bien. Gracias por estar acá, preciosa. Acá también estoy yo. Mira, mi amiguita que quería ver fotos mías. Estoy posando para el lente de Lolo Fernández del periódico Ojo. Acá estoy yo, que también ya lo he mostrado. Solamente que lo estoy mostrando porque ella me está pidiendo. Bueno, dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué hora, chicos? Son las 7 y 11. Es temprano todavía. A las 8 voy a cenar. Hola. Yael, ¿cómo estás? Hola, Bárbara. ¿Cómo estás, Yael? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No, yo no tengo edad para modelar. Aunque me dicen, ¿no? Que me haga mi retocadita y que modele. Pero ahorita la salud me está pasando una mala jugada. Así que, no que modele, ¿no? Sino que consiga, puedo hacer casting o algo así, ¿no? Porque nunca es tarde para cumplir un sueño, chicos. Pero hay sus cositas, hay sus circunstancias, ¿no? Acá en mi país ser modelo es bien difícil, porque hay mucha, mucha competencia. Y ahora, peor todavía, porque han venido las chicas, las extranjeras, bastantes, entonces hay más competencia todavía. Acá estamos con mi niña, mira, ella es mi niña. Mi bebita, mi chiquitita bebé, preciosa. Mi hermosa era mi bebita. Se parece bastante a la que tengo ahora, la que se ha ido volando por ahí. Sería una abuela modelo. Miren esta foto, chicos, qué bonita. Me gusta porque acá estoy bien delgadita. Ahí me gustaba usar mi cabello negro, ¿ya? La chatina. Sí, la chatina. Chatina, mi chatina se ha ido. Uy, me fui a otro sitio. Y está para. Hay una chica que hace live para durmiendo. Bien raro, ¿no? Y se pone su ventilador. Es India. Y la miran como 231 personas. Yo digo, pero qué. No entiendo por qué. ¿Qué de bueno le verán a este live? Si no está contando nada, no está haciendo nada. Pero así es la vida, pues. Y su cámara también se ve que es se ve que es antigua. Se ve que es de teléfono, mejor dicho. Este es de mis fotitos, que yo siempre lo guardo y hasta ahorita estoy cambiando. Miren cómo la tengo, la pobre mal. Acá también estoy yo, de chibolita, de chiquilla. Se vacilan, se ríen de la chica. Acá estoy. Escúchame, güey. Ay, Dios mío, ¿qué pasó? No. Yo quería que mi hijo sea ya, pero él no quiere saber nada.
No, no quiere saber nada de eso, porque él tenía condiciones, tiene condiciones todavía, si se cuida bien, se cuida, adelgaza, porque él estaba bien delgado por lo que lo operaron, se acuerda cuando lo operaron, y yo hice como tres videos con él, en el canal están. Cuando yo le estoy haciendo skincare a mi hijito, y también le estoy haciendo un make-up, no make-up para varón, y ahí está ella. Hola, Víctor Luis, ¿cómo estás? Yo hubiera querido que sí, que sea modelo, pero no quiere. Yo quería que entre hay un programa aquí en mi país que se llama Combate o EGG. Cuando estaban auspiciando, estaban necesitando chicos para la televisión, estaban audicionando para chicos EGG, o sea, de combate, pero juniors, chiquillos. No, no quiso, me dijo que eso era para marihuana. Así me dijo. ¿Qué edad tienen ellos? ¿Quién es lindo? ¿Quién? Escúchame. ¿Quién es? Escúchame, güey. Uy, yo tengo muchos años, lindo. Soy antigua, antigua. Soy antigua. Ay, Luana, preciosa, gracias, hermosa. Ay, Dios mío, me fui a otro lado. Soy anticucha. Gracias, Luana, preciosa. Gracias, gracias. Qué emoción. Es Luanita preciosa. Y Luana va a ser de cualquier cosa que me pidas de algún video en específico, yo puedo echarle. Puedo echarle ganas de hacer uno. Gisela, está crazy la Gisela. ¿Tienes un canal? Lo que pasa es que, mire, chico, yo me hago la terapia de hielo. Yo no duermo. Yo casi no duermo. Duermo 4 horas. Y tomen nota, ya para los que no saben la terapia de hielo. Es que ni bien te levantas, te limpias toda la carita con agua, con jabón, como ping pong el muñeco, ¿ya? No, no te preocupes, mini cirronizano. No, no estoy suscrita, precioso. Bueno, la cuestión es que yo me levanto, me miro al espejo y digo, wow, la crema sí me hizo efecto. Ahí está, ahí también otro gatito. No te vayas, Angelito. Ya no hace calor. ¿Por qué te quieres? Ya no hace calor. ¿Tanto? Estás. Ah, se ha puesto para acá. Bueno, yo me levanto y también me levanto, me limpio la carita con esto de acá. Primero me echo mi cremita, que es esta crema. No voy a poner la. No voy a poner la marca, bueno, ya la puse, es de Pons, es una crema cómoda que te dura, wow, hazlos en la calle. Sí quisiera, pero por acá no hay mucho sitio donde ir. Mini Silver Insano. No hay mucho por ir por ahí. Luego de esto, me pongo con esta agua micelar, que también la hago durar. Yo hago durar, chicos, de esto lo hago durar como. Esto lo durará casi 2 meses. Este también lo durará bastante. Bueno, y de hecho, este es lo más cómodo que hay. Esta que es la Nivea. Es la Nivea. Pero antes de esto, pongo hielo en una en una baterita pongo hielo. Y ahí, ¿qué pasó? ¿Se cortó? No, no. Bueno, pongo hielo en una baterita. Baterita chiquitita, chiquitita, no muy grande. Bastante hielo, todo el hielo que puedas, pones. Y también tengo mi roller, lo pongo en la frigider. ¿Y qué hace el hielo? El frigider. Luana, ¿no te dura nada? Es que tiene que hacerte primero un buen skincare. Luana.
Hola, Ali Victoria Castilla. Gracias. Bueno, la cuestión es que yo me meto después toda la carita, me meto en el hielo. Estoy lo que más aguante, pero claro, tiene que mezclarlo con agua, tienes que mezclarlo con agüita para que sea más que aguantes, ¿no? Cuando ya sientes que ya no aguantas, ahí sales y descansas un ratito y de nuevo vuelves a hacer lo mismo. Pones a hielo, igual, ese se llama la terapia de hielo. Pero el hielo no tiene que salir de frente a tu cara, sino combinado con agua, porque si es de frente a tu cara, te va a quemar la piel, va a hacer el efecto contrario. Más o menos, mo. Mopi. Más o menos. Gracias. A un gatito. Sí tengo un gatito acá, pero está como que. Mi gato no sé qué cosa tiene. Se van, vienen, se van y vienen. Parece que no les gusta que yo haga like, porque cada vez que hago like, se amargan. Gracias por seguirme. Y bueno, eso es lo que yo hago para mantener un poco la piel, ¿no? Porque productos caros yo no me echo. Como si se puede dar cuenta, esta crema de acá es cómoda. Esta de Nivea, de esta marca, es cómoda. Yo debería usar Eucerin, debería usar la Roche Posay. Yo no uso esto porque es caro. Es demasiado caro. Y hay cosas que son cómodas y tú la puedes usar. Le puedes usar como por ejemplo la cáscara de papa para tu carita, también le puedes usar para las manchitas. Pues hay infinidad de mascarillas para tu carita, para que la mantengas joven, entre comillas, ¿no? Joven. Más o menos, pues, se puede decir joven. ¿Quién es? Es el señor del costado. Bueno. Hola, Yael, ¿cómo estás? Sus cubos y algo más. ¿De dónde eres? Y así pues, hay muchas maneras naturales de mantener tu piel. Por ejemplo, tú agarras la palta. También cuando te quieres hacer una mascarilla, tienes que estar con el cutis bien limpio. Agarras la palta, ¿ya? La paltita, la machucas bien, bien machucadita, le haces una pastita y te lo pones en toda la carita. Y eso, un día voy a hacer ya, pero en video. Eso te lo pones bien, bien, te lo frotas bien, pero con la cara bien limpia. Bien, 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 todo, toda la partita y te quedas ahí. Si puedes, una media hora. Si estás con el cutis muy maltratado, media hora. Si ya estás con el cutis ya no hay demasiado maltratado, una hora. Pero normalmente yo me lo pongo de 20 a 30 minutos porque eso tiene omegas, tiene grasa, grasita que te va a hacer bien, pero normalmente comerlo es lo más ideal, lo ideal, porque no solamente es por afuera, es por adentro, pues, ¿no? Pero cuando sufre de hipotiroidismo como yo, a veces como que esas cositas no funcionan. La mascarilla de aloe vera es muy buena también, claro, curada, ¿no? Tiene que ser curada. O sea, me refiero, tiene que ser una mascarilla, primero tienes que sacar el. Tiene una sustancia que es roja, roja, ¿no? Rojita, es roja. Y ese, no me acuerdo, no me acuerdo, mercurio no es, no sé cómo se llama él. No sé cómo se llama la sustancia, no me acuerdo ahorita el nombre de la sustancia, pero es un líquido rojo que bota el aloe. Eso tienes que sacarlo primero, curarlo, ¿no? Como le dice. Esa mascarilla de aloe ya lo venden hecho, pero mejor es la natural para mí. Lo que siempre, lo natural siempre va a ser mejor, ¿no? Pero hablando de mascarillas me refiero. Pero cuando tú ya llegas a cierta edad,
A veces esas cosas naturales ya no te hacen tanto efecto. Entonces tienes que buscar otras opciones como tus cremitas, ¿no? Pero de la par, ¿no? Lo natural y tu cremita. Más nada. Así es. Yo me encantaría hacer un blog, ¿ya? Ya no se puede. ¿Qué hice? No se puede. No sé por qué han ocultado tu mensaje. Ahí. No se puede. Por acá. Pero mi número es público porque mi número es yo antes vendía maquillaje, como les digo, vendía maquillaje, entonces está en mi Facebook. Si quieres agrégate a mi Facebook, tú como Patricia Salas. Ahí estoy. Ahí. La mascarilla de aloe vera, sí, es buenísima. Ah, no, 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 no. Y la otra sigue durmiendo y la están viendo. Mire, bien graciosa. Está durmiendo. Es una chica de la línea y la están viendo como 250 personas, creo. Y hablan bastante. No sé si parece de la India, no sé de dónde será. No, raro. ¿Cuántas personas están viendo? Sin mentir, le están viendo como 400 personas. Y solamente por dormir. Qué raro. Un día voy a hacer eso, voy a ponerme a dormir. A ver si me miran tantas personas. Es que también tiene bastantes suscriptores, pues no te pases. Tiene 371 mil suscriptores. Sunday. Y su último video tiene también pocas visitas. Qué raro, ¿no? Si tienes 371 mil, tiene solamente 979. Qué raro. Pero bueno, así es a veces, pues. Por eso dicen, no, si tú en tu primer año de que haces YouTube no triunfas, o mejor dicho, no triunfas entre comillas, ya después es más difícil. Es más difícil porque se hace más ya tu canal no es nuevo, pues, ¿no? Por eso es que los likes ayudan un poquito, aunque sean. Hola, Topo. Ángel, ¿cuál es tu película favorita y tu actor favorito? Bueno, mi película favorita, tengo varias, pero una de las favoritas así que me impactó cuando yo la vi, es la de Titanic. Me gustó mucho cuando la vi. Me hizo llorar. Ahora me hizo llorar porque yo soy insensible, yo soy una persona hipersensible, aunque no lo parezca, la verdad. Soy bien sensible. Mi actor favorito, tengo varios. Johnny Depp, que me encanta, porque es un hombre muy, muy guapo. Hasta ahorita yo lo veo guapo, así sea maduro, que hasta se sentó, no me importa. Igual lo sigo desde hace años ya. Johnny Depp, bueno, antes lo seguía Tom Cruise, pero no tanto. Y a mi hermana sí lo seguía más él. Y el que lo sigue ahorita, el que lo estoy siguiendo ahorita, se puede decir, no voy al cine, no voy al cine. Intentar crear ¿qué dice? Arreglar, armar el cubo de Rabbit. No tengo. Cuadradito, preciosa. Bueno, a ver. Bueno, la cuestión es que si no tengo un actor favorito en sí ahora, es que ya no voy al cine. No voy al cine casi nada ya. Chica, yo no tengo vida social. No tengo vida social. Por estar haciendo, por estar metida acá en mi casa. En esta casa. Y bueno, les iba a maquillar, pero no sé si ustedes quieren que le maquille o quieren que haga outfits. Porque iba a ser el... Pero no, mejor no, ¿no? En video me da vergüenza. En video no me da vergüenza, mejor dicho. En directo sí me da vergüenza hacer otro. Ese rodillo que lo saca,
Sí sé armar porque a mí me acuerdo de mi primo, tengo un primo que ya no está acá porque él es arqueólogo e historiador y trabaja en Suiza. Él armaba en un 2x3 y ya estaba armado. Sí sé más o menos, pero ya no me acuerdo tanto, así que voy a tener que esperar. No sé cuánto estará ¿cuánto estará un cubo de Rubik? No creo que esté muy caro, ¿no? Voy a ver cómo se escucha ya. No sé si se escucha más o menos, sino que todavía es temprano, chicos. La gente recién está llegando de su trabajo, está llegando de comiendo pizza, dice. Yo tenía quería comer. Tenía unos pastelitos. Ese día que fui al supermercado ya no me pude más el antojo y me compré unos quequitos. Son chiquititos, cuatro, pero ya me los comí. Porque a veces me paro con antojo. Y así pues, chicos. Bueno, ahora sí. Ahora sí. Voy a hacer un poquito de roleplay aquí con ustedes, porque yo lo hago temprano, quizás más tarde me conecte más tarde, quién sabe, no sé, porque estoy de mala noche, chicos. Este es para los sueños, para las personas que le gustan lo que es los sueños. Hola, Topo, las dos son geniales ideas. ¿Cuál Topo? El de Rabbit, el de Roger Rabbit, Rabbit, no, este es Rubik, Rubik, Rubik. Oh my god, no veo bien. Bueno, este rodillito es, este es un rodillito de Jade. Bueno, miren, este sí es Jade, ¿ya? Porque siento, este pesa. Este sí no es Jade. Este es tipo jade, pero no es jade porque no está helado. El jade normalmente está frío, helado. El de maquillaje o de outfit. Bueno, voy a hacer de outfit, así que me espero, ¿sí? Porque de maquillaje ya he hecho bastante. ¿Sí? Ya estarán a recoger el maquillaje. Aunque si no te vas a librar de un poquito de skincare. Miren, este tiene así como tres bolitas. Esto sí es lo único que uso para mi ojo. Y por esta parte de acá. Pero esto lo va a durar, wow. Esto tú te echas una cosita de nata. Para la pata de gallo. Se me desmeció la pierna para que estaremos aquí. Ese día en el supermercado me he golpeado la pierna con el carrito. Y a mí se me pone rojo, se me ha puesto un moradazo acá. ¿Ven? Ahí se me echó un moradazo. Me golpeé con el carrito del que estaba llevando. Y wow. Se llama el 3x3 hasta el 7x7 y 2x2. Ay, yo no sé, no, yo te soy sincera, no sé mucho. Bueno, de outfit, ahorita estoy con esta chacha, que es así. Tiene así, es un vestidito, modosito, ya me va a cambiar.
Este es uno así. Este me gusta bastante porque es bien práctico. Tiene así, haces así y ya está. Es un enterizo, o sea, es un conchot. Es bien bonito. ¿Para qué? Y a mí me gusta mucho. Y ahora, esto de acá lo compré también ese día en el supermercado porque no creían cuánto me costó. Me costó solamente 4 soles 50. 4 soles 50, o sea, menos un dólar. Como para usarlo de fondo, ¿no? De fondo de fondo de qué puede ser, como una pashmina. Mira, como cuando pones así, lo aquí, lo pones así y ya estás con tu ropa de baño, claro, ¿no? Porque así con esto no queda. Pero pareciera, ¿no? Una ropa de baño. Muy frecuente y ya está. ¿Qué dice? Ahora me están hablando. Sí. 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 Sí, a mí me encantan los colores así. Es bonito. Y mira, con esto te puedes hacer un vestido también. Porque es largo. Es largo. Es bien largo. Recontra largo. Y acá tiene sus cositas así. 4 soles más. Estaban de oferta, porque normalmente están a 39. Pero ahora está, antes estaban de oferta. Sí, es fresco, bonito. Y aparte que también es fresco y bonito, ¿no? Aunque estoy un poco flaca, pero igual se ve bonito. Delgada. Vamos a poner este, que es una faldita con su blusita. No sé qué estoy haciendo, pero algo estoy haciendo. Esto lo voy a hacer mejor en un video mejor hecho. Así no. Después Yuyu se molesta. Yuyu se molesta. Porque el lunes, para salir el día lunes es feo. No me gusta salir el día lunes a ningún sitio. Día lunes siempre es un poco pesado, ¿no? Para salir. Pero ahí estamos. Y este es así, súper versátil para ir a comprar a la tienda, para que te vayas a ir a comprar. ¿A dónde? Para que te vayas a la tienda, para que te vayas a ir al supermercado, al mercado. Te puedes ir así nomás, tranquilo. Una pesadita y una blusita. Y listo. Y mis sandalias, yo estoy con sandalias, pero en mi casa para con sandalias, porque las sandalias son cómodas, ¿no? En mi caso tengo este tipo así de sandalias. Son cómodas. Bastante cómodas. Y así. Y ahora voy a hablar un ratito con ustedes porque ya, ay, ya me cansé. Porque este lado otra vez me puse.
Este shortcito con este de acá, con este de rosa, que es así, súper natural, súper básico, pero es un color verde manzana o verde, claro, es un, no, un verde neón, es un verde neón. Hola, Anabel. No, ah, ya, yeah, una un rodillito para hacer masajes. Ah, ya sé cuál es ya. Y con este. Que para ir a la playa que no he ido este año. Pero voy a ir de todas maneras. Aunque sea en invierno. Yo tengo un amigo que alquila yates ya. Que a veces le sale, a veces no le sale, pero él alquila yates. Y a veces le ayudo con su publicidad, ¿no? Y bueno, cuando le sale algo, bueno, obvio que me tiene que dar algo, pues, ¿no? Pero no es gran cosa tampoco porque él su arrenda, algo así. Allá es roller. Ya este ya lo vieron. Mira, me voy a poner mi vestidito que estaba puesta ya. Ay, chicos, de sus pies. Ropa tengo bastante, pero no es ropa cara, es ropa cómoda realmente. Ropa baratica. Y ahora cómo hago. Este vestido que estaba puesto es este. Es un vestido bien fresquito y me gusta porque tiene las plumitas ahí bien bonitas. Suena, ¿no? Hola, Pic. Wolf, wolf. Son nombres que se ponen. Yes, a little, a little, a little. Voy a poner de nuevo este. A little. Ahora me voy a poner este que estaba puesto. Este me gusta. Y terminé, bueno, no con los outfits, pero más o menos esto sí es. Lo puedo usar así, lo puedes usar como straple también. Un poquito de agüita aquí. Se te ocurre. Eres un niño, un bebé. A mí no me gustan los chicos muy menores, siempre me gustó de mi edad o 5 años, o sea, 5 años de diferencia. No hay mucha, no se nota mucho, pues, ¿no? Pero cuando hay más de 5 años de diferencia, ahí sí se nota. 5 años no, pero deben. Imagínate, es un bebé. ¿Qué me dices? Serious question. Why are you so damn beautiful? You think big dog wolf? Más cómoda.
de chicos. A ver si está cómoda, cómoda, cómoda. Epi, chico, cuéntame, esta noche en Semana Santa. No sean así, cuéntenme. Se han quedado en casa, se han ido a ver películas. ¿Qué cosas han hecho? Gracias, papi. Gracias. ¿No? ¿Cuánto tiempo vamos? ¿Aquí? ¿Una hora y 22? ¡Wow! ¡Qué rápido pasó! Dice que no iba, no iba a estar una horita nomás. ¿Qué hora es? Porque a las 8 voy a comer. Voy a cenar mejor. Algo, pero tampoco no tengo mucha hambre. Yo les cuento, pues yo antes, una época como cuando recién me diagnosticaron el hipotiroidismo, estaba bien gordita. Pero a mí no me gusta ser gorda, porque la gordura es sinónimo de... No es bueno, pues, ¿no? La gordura no es bueno. No se te ve bien gorda, pero tampoco muy flaquita tampoco, hay que irse a los extremos. No se te ve bien ni gorda ni flaca, ¿no? Ahorita sí me he pasado un poco, estoy un poco delgada. Pero pienso recuperar peso un poquito, sí. Pero ya cuando, no mucho tampoco, uno o dos kilitos nada más, porque no me gusta mucho ser muy flaca, ser muy, muy gordita. Hola, Alejandra Navarro, ¿cómo está, preciosa? Se ve como a destiempo, ¿no? Yo veo acá a destiempo. O sea, como que se ve así media rara. Bueno, chicos, ustedes dirán, ¿más outfit o maquillaje? Creo que lo de outfit yo lo quería hacer en video ya, pero como estamos empezando abril, entonces mejor haciendo. Claro que a veces ustedes dirán, no, ¿por qué se cambia, no? Así, ¿no? Pero como ya me lo pidieron, pues lo estoy haciendo. Ay, no. Mejor no lo voy a hacer, no se va a acabar. Bueno, entonces vamos a iniciar con un poquito de maquillaje. Ah, eso es lo que me hacían a mi vida. Este para hacerte, que tiene puntitas, estos puntos van en el área de tu para que te masajes así. ¿Ves? Hola, Topo. Topo, tú eres chico o chica, que no se ve bien. Y ahora te lo pasas así. Un día voy a hacer un video de masaje, aunque de masaje tengo ya, pero no tantos tampoco. Entonces por todo el cuerpo. Mi amiguito. Está lindo, chico. Voy a hacer unas trencitas. Por si acaso. Una trencita me voy a hacer. Y voy a hacerles maquillaje, ¿eh? Espero que les guste y si no, normal. Si no, normal, no es obligación verme, pero sí les exijo que vean. No mentiras, de verdad. Me estoy demacrada, chicos, porque el sueño. Se me va conmigo todavía. Mire, esta paleta la usé la vez pasada. Así que voy a usar otra paleta. Aunque esta es hermosa, me encanta. La vez pasada la usé con ustedes. Me recontra encanta, pero creo que voy a usar otras paletas. Esta hermosa. Tiene acá sus iluminadores y sus rubores y sus bronzers. Muy bonito. Para esta época, pues, ¿no? Chicos, voy a tener voy a tener
se llama esto? Abajo en el video, en los videos míos, dice unirte. Si tú gustas, te puedes unir mensualmente, creo que se paga 20 soles, algo así. Pero también voy a ser Patreon. O sea, yo ya tenía mi Patreon, me lo había creado todo, pero no lo llegué a usar nunca. Nunca lo llegué a usar. Pero entonces voy a tener el Patreon ahí abajito, si tú quieres video, algún video en especial, personalizado, ahí voy a tener Patreon. Es una forma, pues, de que las personas, es una forma de extra de ganar algo un poco más, mejor dicho, ganar para esta situación en la que estamos pasando. Por eso es Patreon con, y abajo también unirte, te puedes unir al canal y también hay super gracias si gustas, pero tampoco te exijo. Pero el Patreon sí lo voy a hacer sí o sí. Ya, chicos, ya son 2 horas, ¿no? No está bien. Qué milagro que ahora sí no se ha cortado. Bueno, maquillaje, voy a usar otra paletita. A mí me gusta mucho la marca Harusa. Harusa es una marca acá en mi país, ¿no? En mi país, que es nacional, es muy bonita, bien versátil, tiene preciosas sombras. Las sombras están a uno, son como así tipo Beauty Creation. Entonces quiero usar esa paletita porque yo, de lo que yo vendí antes, tengo algunas que me han quedado y que también he usado para los rostros, labiales, los sombritas. Es una marca económica, pero tengo glosses. Si le saco todo, sería ya demasiado, a no ser que quieran más otros vídeos, ¿no? Un saludo para mi amiguita, ay, mi amiguita, ¿cómo se llama mi amiguita? Ahí te veo, ¿eh? Un montón entre comillas, ¿ya? Pero las que más me gustan son estas, porque la verdad que sí funciona en un 100%. De verdad que sí. Son estas. Por eso he sugerido esto. Bueno, a mí me costó así. Pero yo sé que esto en otro sitio está más barato. Miren qué hermoso es. Y huele riquísimo. ¿Ves? Y tiene glitters. Son para las chicas preciosas que les gustan los colores cálidos, ¿no? Los colores cálidos, los colores así. Rimbombantes. Rimbombantes, no, perdón. Más cálidos, más tenues. Luego tiene esta parte de esta que, mira, el envase es hermoso. Muy bonitillo. Un poco aquí. Puedo usar esta que la tengo. Está semi sallada, no está tan sallada. Solamente creo que 2-3 colores le he sallado. Pero está hermosa. Y tiene glitters y todo lo demás. Luego tenemos esta, que se llama la Katrina. Katrina, Katrina. La Katrina es así. Esta es esta marca que yo les digo. Buenísimo.
Al menos a mí me gusta. Es bien bonita también. Este es un color súper hermoso. Los chicos no les gusta. A los chicos les gusta ver otras cosas. Ay, los chicos, ¿por qué serán así? Bueno, yo creo que hago más de ojos, porque los de ojos les gusta más, creo. Ese se llama la Twin. Qué hermosa. Y esta tiene, wow, una pigmentación bárbara, bárbara, bárbara. Preciosa. ¿Qué pasó? Bueno, yo creo que me conecto más tarde, me parece, porque voy a ir a cenar. Me conecto más tardecito. No voy a poder borrar este en vivo porque a mí, mi amiguita Luana me ha mandado una pequeña propina. Este también es preciosa. Este es de la Luau. Qué linda. Hermosa. Hoy estoy viendo doble. Hermosas. Tiene 1, 2, 3, 4 colores. No sé por qué suena así. Suena raro. Ahora tengo esta también. Que es la Inti. O sea, esta es la cholita. La cholita peruana. Trigueñita, preciosa, hermosa. Dorada por el sol. Con la llamita. Esta es la Inti, Inti, Inti. Esta es hermosa, esta también de Evelina Jarusa. Es hermosísima. Tiene todos los colores así, un tanto sobrios, pero también hay unos colores, algunos un poco interesantes, como para mí, ¿no? Amarillo, azulito. Y eso, o sea, ahora sí que sí o sí pienso hacer este video. Pero esta semanita creo que no. O sí, creo que sí voy a sacar uno. Y voy a hacer este video, este, Get Ready With Me, como me ha pedido una amiguita. Ella me ha pedido. Esta está hermosa, es una de mis preferidas. Mira que bien pimenta. Este no, este sí es de Revolución. Y esta que es la Pitram. De las de Harusa tengo casi todas. Lo que yo me compraba antes para vender, pero ahorita la venta está un poco bajita. Mira qué hermosa. Esta es la Vibrante. Su mismo nombre lo dice, Vibrante. Tiene colores súper bonitos, súper vibrantes, súper locos. Patita de madre. Lo rompo ahorita sin querer queriendo. Vamos a ver quién más está de, quién más está de live. Y la otra sigue durmiendo. No entiendo. La gente está crazy. Pero igual la vengo. Durmiendo. Y nada más, chicos. Yo después hago vídeo porque ya como que estoy medio quemada. Iba a salir ya un ratito porque quería un poquito, como ya tengo calor, quería un poquito irme de al parque un ratito porque hay días que sí estoy muy estresada. Pero como ustedes somos poquitos ahorita, ¿ya? Hola Andrea, ¿cómo estás? Hola, hola, hola. Ay, una vez hiciste un video con el acento de España y realmente me encantó. ¿Podrías alguna vez hacer otro video con ese acento? Sí, me gusta, pues porque como tengo antepasados españoles y todo lo que escucho de papá,
Eso me gusta. Y sé hacerlo muy bien, me sale muy bien. Me sale muy bien el acento español. Así que voy a leer algo en español que podría hacer. Una lectura, ¿ya? Una lectura. Una lectura. Wow, ya son las 8. Ahora sí ya me voy, chicos, amigos preciosos. Si ustedes me quieren acompañar a cenar, sean bienvenidos. Mira todo el zafarrancho que he hecho, hasta para cambiarme, porque me he cambiado acá con ustedes. He hecho pause. Si retrocedes el video, va a ser todo lo que me estás poniendo en mi ropa. Yo he visto un canal de una chica que se llama Marta, ¿ya? YouTube tiene como millones de vistas. Pero esta chica hace videos un poco picantes. Bastante picantes. Tiene un montón de visitas, pero no tiene comerciales porque sus videos no se pueden monetizar por lo mismo de que son picantes, menos picantes, ¿ya? Porque se muestra ella, así se muestra como con ropita así diminuta, ¿no? Con transparencias, todas esas cosas. Por eso, eso de ahí sí no me gusta. Yo no lo haría. Lo máximo que haría va a ser un video que yo les voy a hacer, ¿no? Yo espero que me apoyen con tu likecito, un video. Y así nomás, chicos, me conecto más tarde porque ahorita voy a ir a cenar. Ya lindos. Y ya voy a sacar el video para que se relaje, estén más calmaditos, más relajados y todos podamos ser felices. ¿Ya? Tocando la cámara, como me dijo un amiguito, tengo que tocar la cámara y hacerle skin care a la cámara. Eso me dijo que querías que yo haga. Nibbling, también me voy a hacer de un nibbling, de cambio de outfit, nibbling, báñate conmigo en la playa, obviamente. Otro también de masajito, incluso como 5 videos. Y aunque no crean, el chico cansa hacer los videos, pero de algo se tiene que vivir, ¿no? Gracias, Topo. Voy a ir a cenar algo, estoy con ojo de que ya no aguanto, ya tengo sueño y me pongo mis lentes para verte mejor y comerte mejor. Ya nos vemos más tardecito. Ay, todo lo que...